bienvenidos a una nueva emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2, un espacio para conocer los avances en la construcción de la doble calzada que va desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque, corregimiento de Curumaní en el Cesar. Hoy estamos desde Bucaramanga, capital del departamento de Santander, uno de los que más se beneficiará con este importante proyecto vial. Recuerde que los usuarios de la vía cuentan con servicios gratuitos de carro taller, grúa y ambulancia. Los puede solicitar a la línea nacional 018-964-440 o desde un teléfono Movistar numeral 737. Soy Karen Rocío Chávez y los invito a ver los titulares de esta emisión. Avanzamos por la Ruta del Sol, Sector 2. Estos son los titulares. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, recorrió la Ruta del Sol Sector 2. Destacó el avance de las obras y la construcción del puente Sogamoso, el más largo de la doble calzada. El presidente Juan Manuel Santos inspeccionó las obras del tramo 5 de la Ruta del Sol Sector 2, visitó la planta de asfalto de Torcoroma y presidió un evento en el intercambiador Aguas Claras en Aguachica Cesar. Con guachernas, paradas y reinas, en febrero de cada año Aguachica celebra sus carnavales. Hoy les contamos la historia de Curumaní Estéreo, la emisora que acompaña, informa y divierte. Y al final de la emisión les mostraremos cómo avanzan las obras de la variante de Morrison en Río de Oro Cesar. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, recorrió la Ruta del Sol Sector 2 desde Puerto Salgar hasta el puente sobre el río Sogamoso en Barranca Bermeja, Santander. Ella destacó el avance de la obra y además quedó gratamente impresionada con la construcción del puente más largo de la doble calzada. En Puerto Salgar, Cundinamarca, empezó el recorrido de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, por la Ruta del Sol Sector 2. La funcionaria destacó la labor que la concesionaria Ruta del Sol SAS y el consorcio constructor Ruta del Sol Consol están realizando con el proyecto vial más importante de Colombia. Muy importante, estamos muy a tiempo de una gran obra de ingeniería y estamos muy contentos con el desempeño de la concesión. Asimismo, estuvimos con la ministra en el puente más largo de los 528 kilómetros de doble calzada, el puente Sogamoso en Santander, en donde además de saludar a los integrantes que trabajan a diario en la construcción de esta infraestructura, también se sorprendió por el gran avance que ya tiene. Muy, muy impresionante, es una obra de ingeniería de lujo y muy adelantada a las obras, así que vamos con el cronograma, eso me tiene muy, muy satisfecha de que este contratista haya cumplido con todo el programa que tiene previsto según el contrato. El proyecto Ruta del Sol Sector 2 es indispensable para el desarrollo y la competitividad del país, el Magdalena Medio y el departamento del Cesar. Pues es una vía muy importante, como lo ha dicho el presidente Santos, una vía para la competitividad y también pues transforma muchísimo el vivir de los colombianos, la sociedad, la generación de empleo. En fin, es una obra que, como nos decía un habitante de Puerto Boyacá, es una obra que de pronto nunca en la vida hemos visto y vendrá mucho tiempo para ver otra igual. Colombia avanza de la mano de la Ruta del Sol Sector 2. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, también inspeccionó las obras de la Ruta del Sol Sector 2. Él estuvo en la planta de asfalto Torcoroma en San Martín y encabezó un evento organizado en el intercambiador Aguas Claras en Aguachica. El primer mandatario de los colombianos destacó el avance de la obra, así como la rapidez y la calidad con la que se construye la doble calzada. El presidente Juan Manuel Santos estuvo de nuevo recorriendo los tramos 5 y 6 del sector 2 de la Ruta del Sol, en compañía de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, en su compromiso de inspeccionar el avance de las obras de acuerdo a lo anunciado en su última visita del pasado mes de enero al Centro de Control Operacional en la Lizama, Santander. Hace un mes estuvimos en algo parecido, vigilando cómo iba el avance de esta concesión, la Ruta del Sol, el trayecto número 2, que está a cargo de Odebrecht. Me dijeron que iba
como estaba programado, pero me prometieron que un mes más tarde habrían construido cerca de 30 kilómetros y 25 de mantenimiento. Y tengo que dar esa grata noticia de que efectivamente han cumplido. En el último mes se han construido 30 kilómetros de doble calzada y se han mantenido 25 kilómetros. Durante su recorrido de San Alberto a Aguachica, el mandatario resaltó todos los beneficios que le trae a los usuarios de la vía y la comunidad en general el contar con unas buenas carreteras como lo es la doble calzada y sus 528 kilómetros de oportunidades, en donde además de generar progreso en infraestructura vial, se ha generado cerca de 5.000 empleos. Acabamos de transitar San Alberto a Aguachica. Esa vía tenía unas condiciones donde si bien le iba uno, se demoraba unas 2 horas cuando le iba bien. Hoy ya está transitando, se demoran 40 minutos. Eso hace nuestras industrias más competitivas y eso también se traduce en más y mejor empleo. Para la construcción de la doble calzada se requiere, además de las diferentes licencias ambientales, unos trámites mineros transitorios, los cuales el Departamento del Cesar tiene detenidos, por lo que el mandatario nacional, después de su visita a una de las plantas asfálticas más modernas del país, ubicada en dicho departamento, estableció los parámetros a seguir para evitar cualquier atraso en las obras de la Ruta del Sol Sector 2. Esta obra que estamos en este momento celebrando el avance de la obra, requiere de unos trámites mineros transitorios por parte del Departamento del Cesar. No sé por qué motivo esos trámites están estancados, están ahí en un limbo desde el año 2010. Entonces le he dicho a la ministra, siéntese con el gobernador y me resuelven eso en los próximos 10 días, porque lo que no podemos permitir por ningún motivo es que esta obra se paralice. El presidente de la República resaltó la labor de la concesionaria Ruta del Sol SAS y el consorcio constructor Ruta del Sol Consol por su esfuerzo de ir más allá de lo exigido por el contrato y poder construir las vías no solo en el menor tiempo posible, sino bajo los más altos estándares de calidad. También a la empresa que le ha puesto tanto interés y tanto empeño en cumplir con los tiempos y con los estándares de calidad, decirle que así es como podemos trabajar sector público, sector privado, haciendo patria, porque esto es hacer patria. La concesionaria Ruta del Sol SAS cuenta con un equipo de personas altamente preparado para atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en 7 centros de atención a la comunidad CAC, ubicados a lo largo de los 528 kilómetros. Estuvimos en el CAC de Puerto Araujo y les preparamos la siguiente nota. ¿Cómo le va, señor? Hola, buen día. Buenos días. Mucho gusto, bienvenido al Centro de Atención de la Comunidad de Puerto Araujo, bien puede asientarse. A medida que la construcción de la doble calzada se acerca a una población, la concesionaria Ruta del Sol SAS establece un centro de atención a la comunidad, con el fin de que antes de iniciar obras, la gente conozca de qué se trata, por dónde va a pasar y resuelvan cualquier duda que tengan frente al proyecto. Bueno, todas las personas que se acercan a nuestro Centro de Atención a la Comunidad pueden obtener información general del proyecto, ¿sí? Desde lo más básico, como desde los diferentes programas que tiene nuestro plan social básico, desde los servicios de operación y mantenimiento de la vía, desde la información de la duración del proyecto, todo en general sobre el proyecto puede adquirir acá en SAS. Asimismo, si usted se ve afectado de alguna manera por la construcción de la vía, debe hacer llegar su requerimiento al CAC más cercano, en donde la asistente social le tomará todos los datos y le dirá los pasos que debe seguir. Aunque el centro de atención es un centro de información general, tiene una función específica que es precisamente
tratar de poder responder oportunamente las inquietudes e inconformidades de la comunidad. Lo más importante para la concesionaria Ruta del Sol SAS es que cuando usted requiera alguno de los servicios que presta el CAC, quede completamente informado y satisfecho por su servicio. Bien, eso lo podemos medir a través de la encuesta de satisfacción que realizamos diariamente cuando llega uno de nuestros usuarios. Los centros de atención a la comunidad CAC los esperan para darles toda la información acerca de la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Así que esté atento y haga parte de la construcción de estos 528 kilómetros de oportunidades. En el magazine Ruta del Sol Sector 2 hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso espere. Esmeralda y su familia fueron beneficiadas con el programa Rehabitar del Plan Social Básico. Ahora cuentan con un nuevo hogar y miran al futuro con esperanza. Una docente de Curumaní y apasionada por la historia logró rescatar el museo que resalta la cultura Malibú y las raíces de esta población. Y hablamos con transportadores de carga para conocer cuáles son los beneficios y oportunidades que ya obtienen con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Ya continuamos. Miembros de la familia Hernández Santos jamás imaginaron que después de vivir y trabajar debajo del puente Sogamoso, hoy contarían con la casa de sus sueños en el corregimiento La Fortuna en Barranca Bermeja, Santander. Gracias a su esfuerzo y el apoyo del programa Rehabitar del Plan Social Básico de la concesionaria Ruta del Sol SAS. Buenas. Buenas. María Esmeralda, hace algún tiempo vivía debajo del puente sobre el río Sogamoso. Allí tenía su hogar hecho en madera. Estaba en un sitio que no ofrecía las condiciones de seguridad por la construcción de la doble calzada y el nuevo puente sobre el río Sogamoso. Ella es beneficiaria del programa Rehabitar del Plan Social Básico de la concesionaria Ruta del Sol SAS, que mediante un proceso de acompañamiento ayudó a hacer realidad el sueño de María Esmeralda de tener una casa nueva. Bienvenidos a mi nuevo hogar. Pues primero llegaron, nos hicieron esto, los censos, y después llegaron a unas negociaciones. Y después fue que nos ofrecieron lo de la vivienda prioritaria. Después de buscar opciones de vivienda en otras ciudades, María Esmeralda, junto a su familia, tomó la decisión de construir su casa en un lote ubicado en el corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja, muy cerca del sitio donde trabaja su esposo. Como mi esposo el trabajo lo tiene acá, entonces pues nosotros buscamos también por cuenta de nosotros. Y acá este lote pues nos gustaba por el sitio, por el trabajo de mi esposo, por la tranquilidad, por muchas cosas, por el estudio de los niños, entonces nosotros lo presentamos como una opción. María destaca el acompañamiento recibido por parte de la concesionaria Ruta del Sol SAS para hacer realidad su sueño y ubicarse rápidamente en su nuevo hogar. Dijo, me acompañaron a hacer los papeles del lote, me llevaron, o sea, me apoyaron bastante. Su pequeña hija, Esmeralda, asegura sentirse muy contenta con el cambio. Sí, por lo que allá vivían más debajo del puente, una casa de madera, calles más grandes, mejor. Su familia ahora cuenta con una nueva vivienda, muy cerca de donde vivían antes, pero con todas las condiciones de seguridad, salubridad y estabilidad económica para cumplir todos sus anhelos. Nosotros estamos a un futuro pensando en salir de allá porque nosotros sabíamos que no era como sitio seguro para uno vivir con los niños y eso. Sara Garcenal, asistente social de la concesionaria Ruta del Sol SAS, destaca la iniciativa y el liderazgo de María y su familia, pues su decisión de elegir el lote y trabajar en la construcción de su nuevo hogar fue fundamental para que el proyecto se hiciera realidad. Fueron construyendo, fueron unas personas muy dedicadas, tienen su proyecto de vida claro para seguir pues mejorando sus condiciones cada día más,
por lo que vemos físicamente y por lo que puedan expresar las personas que viven aquí en la casa. Ahora la familia Hernández Santos cuenta con una nueva casa y espera seguir ampliando su vivienda y fortaleciendo su hogar, muy cerca de la Ruta del Sol, Sector 2. Estuvimos en Curumaní Cesar con una de las personas que trabaja por la cultura de este municipio. Se trata de Nora Méndez. Ella es licenciada en Filosofía e Historia y sabe muy bien la importancia de conservar las costumbres y las raíces de una población. Ella actualmente trabaja para recuperar el museo en donde se preserva la cultura malibú. Uno de los principales significados de cultura hace referencia a las costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra. Es por esto que Nora Méndez, docente y experta en filosofía e historia, trabaja por rescatar y mantener la cultura malibú, tribu indígena que habitó Curumaní. Cuando llegaron los españoles a esta tierra, ya la cultura malibú estaba establecida ahí en la ciénaga. Dividen a los malibú en los malibú del río, los malibú de la ciénaga y los malibú de la montaña. Nosotros tenemos acá parte de todo lo dejado por los malibú de la ciénaga. Hachas de todos los tamaños, hachas grandes, pequeñas. La cultura malibú es una tribu prehispánica que habitó la ciénaga de Zapatosa y dejó el legado de diferentes piezas arqueológicas que hoy Nora conserva en la Casa de la Cultura de Curumaní. Allí se pueden encontrar cerámicas, figurines, fósiles y todo lo relacionado con la parte lítica o de piedra. Bueno, a partir de 1987 se hizo un trabajo con Ecopetrol para poder hacer el rescate de muchas piezas y hacer el estudio de las piezas cuando se atravesó la línea del gasoducto y se alcanzó a hacer un rescate en Los Serenos. Después del rescate de las piezas arqueológicas, Nora logró hacer realidad el sueño de montar un museo. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la falta de mantenimiento, este se fue deteriorando hasta quedarse sin un techo, por lo que tuvo que cerrarse y ser trasladado al cuarto en el que hoy se encuentra, dentro de la Casa de la Cultura. Entonces estamos pues en espera de nuevamente recuperar ese techo, de recuperar el museo. Pero desafortunadamente ha sido muy difícil. Afortunadamente el alcalde que tenemos en este momento tiene una visión muy diferente y está dispuesto a recuperar sobre todo la identidad de nuestro municipio a través de la cultura malibú. Esta docente reconoce la importancia de que su municipio cuente de nuevo con un museo y está empeñada en que no se pierda el trabajo de tantos años. Entonces, la importancia es que nuestros estudiantes, nuestros docentes, adquieran sentido de pertenencia con la cultura malibú y que logremos identificarnos a través de la cultura malibú. Hoy Nora sigue trabajando de la mano de la Alcaldía Municipal para reabrir el museo y mostrar con orgullo las raíces de su municipio. No solo a sus habitantes, sino a todos los turistas que lleguen. Gracias a la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, una ruta que nos acerca mucho más a la cultura de nuestros pueblos. La Ruta del Sol Sector 2 es uno de los corredores viales más importantes del país. Por esta carretera transitan a diario cientos de vehículos de todo tipo. Por eso hablamos con los usuarios de la vía para conocer las oportunidades y beneficios que ya obtienen con la construcción de la doble calzada. Un sector que sin duda se beneficia y espera con ansias la terminación de la doble calzada es el de los transportadores de carga. Pues la Ruta del Sol pues me parece muy bueno porque ahorita no hay rutas competentes para el transporte que vemos, para el flujo de gandolas, de mulas que hay. Estamos muy acosados, entonces me parece muy bueno que amplíen las vías. Pues muy bueno, porque nos va a beneficiar en cuestión de tiempo, ya. Uno ya se va a desplazar más ligero y ya no va a haber tantos trancones ni nada de eso. Se va a recortar entre pueblo y pueblo, porque van a haber variantes que no lo van a dejar de entrar uno al pueblo, que es lo que más tiempo quita. Va a haber más movilidad y va a haber más cantidad que utilice, más gente que utilice estas vías, con mucha más comodidad. Ellos
No solo transitan por la vía, sino que además se alimentan, duermen y viven en ella y de ella. Por eso, para la concesionaria Ruta del Sol SAS, es de vital importancia el fortalecimiento de la economía en las regiones por donde pasa la doble calzada. Tiene paraderos, pues, que una rima. Ya uno sabe en qué parte de la comida es buena y favorable para uno. Bueno, inicialmente para las personas que nos desplazamos permanentemente por estas vías, va a quedar una vía más rápida, más segura, y obviamente eso trae beneficios económicos y rentabilidad en las empresas que hacemos presencia en el Magdalena Medio. Estos conductores reconocen que ya se ven grandes avances que hoy mejoran sus tiempos de recorrido, además de poder transitar con tranquilidad por la vía, debido a la seguridad que constantemente la concesionaria Ruta del Sol SAS, en acompañamiento con la Policía de Tránsito y Transporte, ofrecen a todos los usuarios de la carretera. Pues más que todo, hay más seguridad, ¿no? Porque hay más vigilancia del carro de la empresa de la Ruta del Sol que está monitoreando la carretera, ¿ya? Y se siente lo más seguro para andar ya con la carretera, y la carretera nueva. Mientras avanza la construcción de la nueva carretera, estos conductores de vehículos pesados siguen al volante de su vida y recorren con seguridad y rapidez los 528 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol, sector 2. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso, espere. Cada año en febrero, municipios del Cesar, como Aguachica, celebran sus carnavales con guacherna, batalla de flores y mucha alegría. Y en Curumaní solo se escucha una voz, la voz de Curumaní. Al regreso les contamos de qué se trata. Quien lo vive es quien lo goza, también es la consigna de los aguachiquenses, quienes anualmente celebran su carnaval. El coordinador de cultura de este municipio, además de contarnos sobre sus fiestas, resaltó la importancia de tener buenas vías para que cada año más turistas acudan y disfruten esta tradición. Desde los primeros días de enero, Aguachica empieza a disfrutar de los precarnavales, una alegre antesala a los carnavales de febrero, donde la guacherna, la gran parada y la belleza de las reinas se toman sus calles y avenidas para el disfrute de propios y visitantes. Vimos un colorido muy bonito y de verdad que es de resaltar que estamos volviendo a reactivar lo que es la cultura del municipio. Ariel es el coordinador de cultura del municipio y encargado de velar porque todo salga muy bien, siempre dejando en alto la cultura morrocoyera e invitando a que todas las personas, tanto locales como visitantes, asistan cada año al carnaval. Por eso es que de año tras año vamos conformando las escuelas de formación culturales. En el momento el municipio cuenta con escuelas de formación en tamboras, en danzas, en acordeón, en guitarra, banda infantil y juvenil, teatro. Y de verdad que año tras año vamos mirando que se crezca la región, que crezca Aguachica como municipio modelo de paz en Colombia. Porque la idea principal es florecer culturalmente y mostrar nuestras raíces a nivel nacional y, por qué no, a nivel mundial. Aguachica es la segunda ciudad más importante del departamento del Cesar y también hace parte de la Ruta del Sol Sector 2. Allí se construye una de las variantes del proyecto, por lo que para Ariel esta obra solo va a traer beneficios para la población y, por supuesto, para los carnavales. De verdad que creo que la Ruta del Sol va a ser un proyecto muy bueno para nuestro municipio, porque la economía puede crecer mucho más, pueden llegar nuevas empresas y así también que nos apoyen a nivel de la cultura de nuestro municipio. El proyecto Ruta del Sol Sector 2 es un proyecto indispensable para el desarrollo y la competitividad del país, el Magdalena Medio y el sur del Cesar. La voz que se escucha en Curumaní es la de los periodistas y locutores de Curumaní Estéreo, una emisora que está presente en los grandes eventos de este municipio. Ellos nos abrieron las puertas de su radio y nos contaron la historia detrás de los micrófonos. Marcamos el tiempo en toda Colombia, son las 2 de la tarde, 53 minutos. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en todo el centro del departamento del Cesar. Estos hombres hacen parte de Curumaní Estéreo, una radio comunitaria con 200 vatios de potencia que lleva 20 años llegando a todos los corregimientos y veredas del municipio. Acá en el municipio pues no había la forma de cómo comunicarse
A mi papá siempre le ha gustado, le gustaba lo que era la comunicación y sobre todo, pues aquí había un teatro y la manera de hacerlo era a través de unas bocinas. Entonces siempre ha tenido esa inquietud, entonces formaron una junta y de ahí pues surgió la idea de ya pues hacer una emisora como tal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Gobernación del Cesar, han venido capacitando a las radios comunitarias para que puedan ejercer su labor con más calidad y responsabilidad, ya que son un medio de información de vital importancia para la población. Hemos recibido capacitaciones a través del Ministerio de Cultura y convenios con la Gobernación del Cesar, pues, para capacitarnos en cómo hacer radio, cómo hacer producción. Curumaní Estéreo tiene programas de interés para diversos públicos, emite espacios dirigidos al campo, informativos y música para todos los gustos. La invitación para nuestros patrocinadores, agradecerle a la Administración Municipal que también, pues... Hace 8 años, Juan Carlos hace parte del equipo de Curumaní Estéreo. Él es productor y locutor de uno de los espacios radiales. Así es, Franklin, y de verdad, sobre todo que este año el Festival de la Leyenda Vallenata viene con un homenaje muy preciso al maestro Gustavo Gutiérrez. Bueno, en este momento yo estoy manejando lo que tiene que ver con la parte de producción. Estoy encargado de todo lo que tiene que ver con las cuñas, con las pautas, estar pendiente de todo eso, que lo que está sonando al aire y lo que está en la parrilla de programación. En el dial 88.2 FM se escucha Curumaní Estéreo, que hace parte de la red de emisoras que a lo largo de los 528 kilómetros de doble calzada nos informan sobre el avance de las obras a través del magazín radial Ruta del Sol Sector 2. Recuerde que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 cuentan con servicios gratuitos de carro taller, grúa y ambulancia. Puede solicitarlos comunicándose a la línea nacional 018-964-440 o desde un teléfono Movistar numeral 737. Al cierre los dejamos con las imágenes de los avances en las obras del tramo 5 que incluye la variante de Morrison y retornos a los centros poblados más cercanos. Soy Karen Rocío Chávez y los espero en una próxima emisión con más información de interés y todas las historias que se tejen a lo largo de estos 528 kilómetros de oportunidades.